Gracias por el ride, José Luis. De nada, Rosita. A esta hora los buses vienen llenísimos. Yo desde que apareció esa enfermedad, ya no los uso. Prefiero pagar un poco más, pero venir tranquilo en mi carro. ¿Cuál enfermedad, José Luis? No se haga, Rosita. Usted siempre ha estado bien al tanto de todo. Eso sí, entre novela y novela, no me pierdo los noticieros. Entonces sabe bien que el SIDA es una enfermedad muy contagiosa. Yo por eso ya no uso los autobuses, ni como en los restaurantes, y solo uso vasos desechables. No sea tan exagerado, José Luis, que no es para tanto. Yo lo que he oído es de que esta enfermedad solo le da a cierto tipo de gente. Yo por las dudas me cuido. ¿No me vaya a decir que usted es del otro lado? ¿Quién sabe? Ay, hombre. Ah, pero eso sí, a Tomás yo no le doy ni la mano. Ya se enteró que está en el hospital. Pobre muchacho. ¿Quién lo hubiera creído? Tan sano, tan fuerte. Aunque últimamente había estado faltando bastante al trabajo. Dicen que es caso perdido. En el trabajo estamos haciendo una colecta para traerle a la mamá. Yo quisiera irlo a ver. ¿Saben qué hospital está? Sí, en el hospital general, en el quinto piso, creo, donde tienen a todos los que se están muriendo de AIDS. No me gustaría estar en el lugar de su madre. Pobre mujer. Y lo peor, que es hijo único. Cuente conmigo para la colecta. Hasta mañana, José Luis. Hasta mañana, Rosita. Ah, y no vaya a respirar hasta que llegue a su casa. No se vaya a contagiar en el camino. Buenas, doña Rosa. Y ese milagro que se lo ve por acá tan temprano. Buenas tardes, Joaquín. ¿Qué tal, Alma? Hola, doña Rosa. Pues nada, imagínense que nos descansaron hoy porque había poco trabajo. Parece que a ustedes les ha ido muy bien la vida de casados. Se llevan más de un año y aún parece que están en la luna de miel. Gracias, doña Rosa. ¿De veras se nota? ¿Y cómo no se va a notar si tú siempre andas en la luna? Bueno, doña Rosa, me voy antes que me maten. Me saludo a Manuel, ahí lo vi llegar con un amigo hace rato. Qué raro. A esta hora normalmente él está en clase. Hasta luego, doña Rosa. Hasta luego, que pasen buenas tardes. Buenas speak is English, mamita. Pero el lenguaje del amor te lo hablo con todo el cuerpo. ¿Qué haces aquí tan solita? I love Spanish, man. Dame mucho lo latino. ¿Quieres bailar conmigo? Mi cuarto. Tengo música. Y a mí gustarme vos, mamazota. Contigo me voy hasta el mismo infierno. ¡Qué bien! Si me vas a ayudar un poquito, Daddy, tengo que pagar renta, tú sabes. ¿Y cuánto me va a costar la renta? Solo $40, pero te va a gustar mucho. ¡Ah, la puchica! ¿Cómo ha subido todo? Pero vamos a hacer lo que te gusta. ¿Sí, Daddy? ¿Ok, Daddy? ¡Ah, la gran puta! Bueno, de alguna manera la tengo que hacer. Mami, tú sabes, mi mujer, un baby. Yo no got a word, man. Mi voz. ¡Ah, pero qué importa, torta! La vida es corta. ¡Vámonos! ¡Vámonos!
baby, baby, baby. Where's the fire, Issa? ¿Por qué tanta prisa? Te he estado buscando toda mi vida. Y por fin te guacho. Y vas bien de volada. Cálmala, Issa. Que aquí está tu homeboy de corazón. ¿Homeboy? ¿Desde cuándo? Tú no eres de aquí. Yo nunca te he visto. Pues aquí está tu quebrada, baby. Me llamo Carlos. Mis camaradas me dicen el tiro loco. Y mis rucas me dicen el gato. ¿Y por qué gato? De gato no tienes nada. Porque piso bien suavecito. Please. Bueno, ¿y qué haces aquí? Ando buscando un socio. El vato se llama Billy Aldana. ¿Lo conoces? Billy, ah, sí. Es medio raro. Es el que vive en el 8, ¿qué no? ¿En el 8? Órale. Ahí voy a cantonear yo. Así que vamos a ser vecinos y la vamos a hacer bien de aquellas, ¿eh? Lo dudo. Yo ya tengo a mi baby. Pero yo puedo ser tu daddy. Yo no soy celoso. Pero él sí. Ahí te guacho. Billy vive aquí a la vuelta. Siéntate, por favor. Oh. 10 meses en el bote, loco. ¡Qué agüite! Pero ya estoy libre ese. ¿Y tú? ¿Cómo te ha ido, carnal? Bueno, la estoy pasando bien. Ahora ando en otra onda. Bueno, no me quejo. Órale, carnal. ¿Sabe qué, socio? Quiero ver si me hace un paro. Ahora no tengo dónde ir y quiero ver si me da una quebrada de quedarme aquí un poco tiempo, ¿eh? Ya vas, carnal. ¿Cómo no? Yo sabía que no me ibas a fallar, carnal. Y por eso vengo bien preparado para celebrarlo. Mira lo que traigo aquí, carnal. Un belushi, loco. Un coctelito de chiva y coca, de lo mejorcito. ¿Qué está pasando aquí? Nada. ¿Cómo que nada? ¿Qué estás llorando? ¿Qué pasa, mamá? Quiero que lo sepas tú también de una vez. Acabo de confesarle abiertamente, mamá, lo que soy. Isabel, soy homosexual. ¿Qué? ¿Tú un...? Oh, my God. Nomás que eso me faltaba. No, no puede ser. Isabel. Menos mal que papá está muerto. O si no, se lo mataría de vergüenza. A papá no lo metas en esto. Mejor te hubieras muerto tú, no él. Isabel, deja de hablar así. Respeta a tu hermano y a la memoria de tu padre. Será mejor que te calles. No me callo, y tú no eres lo suficientemente hombre para hacerme callar. Isabel. Ni siquiera sabes lo que significa ser un hombre. Te equivocas y crees que tus palabras me hacen daño. No soy yo la que tengo que hacértelo. Tú solito te lo has hecho. Probablemente hasta tienes AIDS. ¡Cállense los dos! Esta es la educación que les he dado. No le hagas caso, Manuel. Dios mío. ¿Hasta dónde tuve yo la culpa? ¿Dónde fallé? Si no hubiera tenido que trabajar tanto. Si tu padre viviera. Tú no tienes culpa de nada. Yo quise contártelo antes, pero tuve miedo a que me fueras a rechazar. Oh, hijo. Ojalá que un día de esto no nos vengas a confesar que tienes AIDS. Esto sí es pura vida, socio. Órale,
Lléguenle. ¿Sabes qué, carnal? Yo paso. Mira, tengo 3 meses limpio. Y no quiero volver a caer en lo de antes. ¿Qué pasó, socio? No se me agüite, carnal. Por la grande que este Belushi está a toda madre. Se va a sentir como el rey del mundo. Ya sabe que el tiro loco solo le invita a cosa buena, ¿no? Órale. Nel, mejor no. Acabo de conseguir un trabajo. Neta, tiro. Estoy tratando de componer mi vida. Y además le tengo miedo al SIDA. ¿Cuál SIDA, socio? Eso nomás le da a las maricas. Nomás esta vez, socio. ¿Qué poco me voy a dejar solo ahora que ando celebrando? Órale. Lléguele. La madre, ¿quién es, mano? ¿De quién? Yo, Billy. Roberto. What's happening? Habíamos quedado que iba a venir hoy, ¿que no? Sí, un momento. ¿Quién es? No hay problema, mi consejero. Mira, esconde todo ese jale. Rápido, por favor. Ok, bueno, Roberto. Hola, ¿cómo estás, hombre? Mira, este es Carlos, un camarada de hace tiempo. Acaba de salir del bote. ¿Qué pasó, loco? ¿Qué onda? Dale, tengo cita con Billy, es todo. Este camarada es mi consejero. This homeboy está tratando de ayudarme, hombre. Dale, Billy, ¿qué está pasando aquí? ¿Sabes qué, vato? ¿A ti qué te importa? ¿Qué me importa? Llevo 3 meses trabajando con Billy, ayudándolo a buscar trabajo y limpiarse de las drogas. Y si tú te estás picando las venas aquí, lo estás poniendo en tentación. Echarlo a perder todo lo que ha trabajado. ¿Qué? ¿Crees que caiga en la torcida de donde vienes tú? Guárdate el sermón, vato. Mira, lo que tú quieres hacer con tu vida es cosa tuya. Pero cuando metes en problemas a los demás, entonces es cosa de todos. Roberto tiene razón, Carlos. Ponle coco a lo que dice. ¿Usted también, socio? ¿Qué onda? Mira, Carlos, yo no quiero problemas, ni contigo ni con nadie. Pero hay latinos que están contrayendo el SIDA por compartir agujas. Se están muriendo. Uy, 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 qué miedo tengo, vato. Mira cómo estoy temblando. Pues yo sí tengo miedo. No quiero morir así. Y no me gustaría que tú te mueras de AIDS. Carnal, acelere. Y que los enseñe Roberto cómo limpiarla. Siéntate. Ahí traigo unos vasos. El virus de SIDA vive en la sangre. Al compartir agujas, te puedes pasarlo. Tienes que limpiar el R. Para limpiarlo, lo llenas con cloro. Entonces lo vacías. Lo llenas otra vez con cloro. Y lo vacías. Entonces lo llenas de agua. Y lo vacías. Lo llenas otra vez. Y lo vacías. Yo lo lleno 2 o 3 veces para estar seguro que no hay bleach. Ahora está listo. Joaquín, apúrate, se te va a enfriar el café. Ya voy. ¿Cómo lo hace para ver tan bonita siempre? Gracias, mentiroso. Ven, dame tu cafeína. ¿Aló? Sí, ¿quién me llama? Un momento, por favor. Joaquín, es para ti. ¿Quién es? No sé, no quiso dar su nombre. Bueno, sí, ¿quién habla? Soy yo, Joaquín. Gustavo. Perdona, pero se trata de una emergencia. Necesito verte.
Te dije que nunca me llamaras aquí. Es de vida o muerte. Los resultados salieron positivos. ¿Qué resultados? Me hice el test del SIDA. ¿Y? Me aparecen anticuerpos en la sangre. Me voy a morir. ¿Qué? Tenía que comunicártelo. Necesito verte esta misma noche. Te espero donde mismo. ¿Pero estás seguro? ¿No podrían haberse equivocado? Tenemos que hablar. Necesito verte. Haré lo posible. A las 10. Ok. Perfecto. Adiós. Joaquín, ¿qué te pasa? ¡Soy idiota! ¿Who is it? Candyman. Tiro loco. Yo esperaba por ti. ¿Por mí? ¿O por esto? Momento. Primero la luz. Ahora sí. ¿Tienes? Rosita, qué sorpresa. ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo se enteró que yo estaba aquí? Me lo contó José Luis. No sabe la falta que nos ha hecho en el trabajo. Usted nos hace siempre las horas cortas con su buen humor. ¿Cómo se siente? Pues no muy bien. Pero ¿qué se le va a hacer? Nunca pensé que esto pudiera sucederme a mí. ¿Cómo le empezó todo esto, Tomás? Tenía tiempo de sentirme mal. Recuerda, había estado faltando al trabajo. Pero nunca pensé que fuera AIDS. Sí, recuerdo, pero yo pensé que era una de esas gripes que duran mucho tiempo. Yo quería creer que se me iba a pasar. Era una noche que invité unos amigos a casa a ver unos videos. Me desmayé. Ellos llamaron una ambulancia. Cuando volví en sí, ya estaba en una camilla. Imagínese, Rosita, en lo que piensa uno en esos momentos. Era una noche fría, fría. El cielo estaba clarito, clarito. Una luna enorme y muchas estrellas. Pues me llevaron a la sala de emergencia y el médico que me atendió me pregunta: en caso de muerte, ¿a dónde quiere que enviemos el cuerpo? ¡Qué barbaridad! Me ha sido muy duro aceptar todo esto, Rosita. Yo sé que todos tenemos que morir en algún momento. Pero nunca pensé que fuera tan pronto. Usted se va a mejorar, Tomás. Ya verá. A menos que suceda un milagro y descubra un remedio. Para mí ya es demasiado tarde.
No se deje vencer. Usted tiene que seguir luchando. Es que a veces morir es preferible a seguir viviendo. Si no fuera por mis amigos, por gente como usted que han venido a verme y me han dado ánimo, ya yo no estaría aquí. Pero tengo que seguir luchando, porque ya pronto viene mi madre. Así se habla, Tomás. En el trabajo estamos haciendo una colecta para ayudarlo con los gastos. Y cuando venga su mamá, mi casa está a su disposición. Oiga, Rosita, ¿qué es eso que le está saliendo en la espalda? ¿Qué, Tomás? Yo no veo nada. ¿Cómo no? Si son alas. Es usted un ángel, Rosita. Ni mi cuenta se ha dado. Ay, Tomás, usted no cambia. Qué bueno que no ha perdido el sentido del humor. Es un favor bien grande, doña Rosa. Dele las gracias a los compañeros del trabajo por todo lo que están haciendo por mí. Y dígale que su apoyo me ha dado ganas de seguir echando patadas. Así se habla, mamá. Yo ahora lo dejo para que descanse. Ya vendré a verlo pronto. Y ya sabe, si algo se le ofrece, estoy a su disposición. Muchas gracias, doña Rosa. Hasta luego, Tomás. Manuel, I'm sorry. ¿Me perdonas por lo de ayer? No me porté como hermana. Me dejé llevar por el miedo. Ya he recapacitado. Antes que nada, eres mi hermano. No corras. ¿Cómo no te voy a perdonar, flaca? Pero si te vuelves a portar así, la próxima vez que traigas tu novio, me pongo vestido. Con ese bigote, lo único que va a pensar es que tengo un hermano chiflado. Oye, Isa. Hablando en serio. ¿Tú te acuestas con tu novio? Sí. Yo no veo nada de malo en eso y me estoy cuidando. ¿Cuidándote? ¿Cómo? Tomo pastillas. Pero eso no te protege de AIDS. Pero él no es... ¿No es qué? ¿Qué? Qué bruta soy. Olvídalo. Isabel, no les he contado ni a ti ni a mamá, pero desde hace tiempo trabajo en un AIDS hotline donde la gente llama pidiendo información sobre el SIDA. ¿De veras? Sí. Y he aprendido muchas cosas. Entre ellas, que toda persona debe estar informada sobre AIDS. El virus no discrimina. Y no infecta solo a homosexuales y drogadictos como antes se pensaba. ¿Tú y tu novio usan condones? No, yo solo mencioné una vez, pero no quiso. Dice que no se siente igual. Mira, Isabel. En primer lugar, yo creo que tú eres demasiado joven para tener relaciones sexuales. Sin embargo,
No me hago ilusiones de poder obligarte a nada. Lo que sí te digo es que, si insistes en tener relaciones, te tienes que proteger. Voy a hablar con él. ¿Sabes, Meme? Me gusta hablar así contigo. Con mamá nunca podría hablar así. ¿Sabes lo anticuada que es? No te creas. Así como la ves, mamá es bastante progresista. Doña Rosa, qué sorpresa. Pásele, pásele. No, gracias, Ana María. Solo venía a dejarle unos folletos que me acaban de dar. Usted en su estado debería estar al tanto de todo. Mira, aquí hay uno sobre el SIDA y la mujer. ¿El SIDA? Ay, doña Rosa, pero si eso qué tiene que ver conmigo. El SIDA nos concierne a todos, Ana María. ¿Sabías que hay varios niños latinos con SIDA? Ay, doña Rosa, pero si yo no tengo SIDA. Ya lo sé, mujer. Pero me has contado las hazañas de tu marido. Y eso pone en peligro a ti y por ende a tu bebé. Ay, Santa Virgen. Aquí te voy a dejar estos otros folletos. Y me voy a ver si ya llegaron mis muchachos. Gracias, doña Rosa, pero ya me dejó usted bien alarmada. Ahí platicamos otra vez. Adiós. Hasta luego. Mira lo que hiciste, hombre. Fue toda tu culpa. La culpa fue tuya. No. Así me gusta verlo. Si se calman un poquito, voy a enseñarles algo que aprendí hoy día. Manuel, después de lo de ayer, me puse muy confusa. Luego me entró un pánico porque me puse a pensar en el SIDA. Pues esta mañana fui al Instituto Familiar de la Raza, porque supe que ahí dan información. Luego pasé a visitar a un amigo que tiene SIDA y está en el hospital. ¡Qué cosa más triste! Yo no quiero que a ninguno de ustedes les pase nada. Mamá, ¿sabías que Manuel trabaja para una línea de información del SIDA? ¿Es verdad eso, hijo? ¡Qué bueno que tú ya sepas cómo cuidarte! Sí, mamá. Isabel, nunca me he tomado el tiempo de hablar contigo, francamente, como lo debe hacer toda madre. No sé por qué, tal vez por temor o por pena, qué sé yo. Pero ahora, con esta enfermedad, hay que dejar todo de lado. Manuel, quiero hablar contigo, pero ahora déjame hablar a solas con tu hermana. Sí, mamá. Anticuada. Isabel. Hija, tú ya eres una señorita. Y es tiempo que debes saber que las relaciones sexuales son cosa muy seria. Y ahora más que nunca, tienes que aprender lo que es prevención. Mira, Joaquín, me trastornó mucho el saber los resultados del examen. Pero ya estoy más calmado. El hecho en que yo haya resultado positivo no quiere decir que yo tenga SIDA. Pero era que estaba tan traumado esta mañana que sentí la necesidad de avisarte. Tú eres casado. Ay, ya no la metas en esto. No sé cómo vas a vivir contigo. Yo no soy como tú ni como esta otra gente. Mira, lo que somos y lo que hacemos son cosas muy distintas. Lo importante es que nosotros tuvimos relaciones. Yo cumplo con avisarte. Si yo te hubiera sido, nada te hubiera dicho. ¿Y qué quieres que yo haga? No se trata de lo que yo quiero que tú hagas. Se trata de lo que tú debes hacer en favor de tu esposa y de tu hija. A ella no voy a hablar nunca de esto. Aún sabiendo que existe la posibilidad de que la puedas infectar. Mira, había un amigo que es consejero. Él es muy bueno. Tú quizás puedas hablar con él. ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Mira, Joaquín, te quiero presentar a un amigo. ¡Joaquín!
¡Qué sorpresa encontrarte aquí! Ah, ustedes se conocían. Ah, él es mi amigo Gabriel. El SIDA. Si no te vaya a dar, el SIDA. Que se cuide la loquita, el SIDA. Que se cuide Don Tomás, el SIDA. Los hombres en general, el SIDA. Que se cuiden los doctores, el SIDA. Y también las enfermeras, el SIDA. Que se cuiden las solteras, el SIDA. Que se cuiden los bacanes, el SIDA. Mariposas también. Aunque los personajes que ustedes han visto en este programa son ficticios, sus historias están basadas en hechos reales, tan reales como la amenaza que el SIDA representa para nuestras comunidades. Esta terrible enfermedad ya ha causado la muerte a muchos de nuestros hijos, familiares y amigos. Si no tomamos medidas preventivas, perderemos muchos más. Por el bienestar de nuestras familias, por el futuro de nuestros hijos, por cada uno de nosotros, tenemos la obligación de mantenernos informados y de tomar las medidas necesarias para frenar esta epidemia. Va a ser necesario que examinemos algunas actitudes que no nos permiten hablar abiertamente con nuestros hijos y seres queridos sobre ciertos temas, como las relaciones sexuales y el uso y el abuso de las drogas. Nos encontramos en una situación extraordinaria. Va a ser necesario que respondamos de una manera extraordinaria. Nuestra historia ha sido una historia de lucha. Dentro de cada uno de nosotros está la fuerza y la sabiduría para hacer frente a esta crisis. Unidos, podemos construir una comunidad sana, fuerte y libre de prejuicios.
la nueva enfermedad que está matando a la gente. Es la nueva enfermedad que está matando a la gente, que no respeta la edad ni tampoco se detiene. Que no respeta la edad ni tampoco se detiene. Que se cuiden las mujeres, que se maten, que se cuiden los muchachos, es mejor. Que se cuiden las mujeres, que se maten, que se cuiden los muchachos, es mejor. El SIDA, 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 el SIDA. Si no te vaya a dar, el SIDA, el SIDA, que se cuide la loquita, el SIDA, el SIDA, que se cuide don Tomás, el SIDA, el SIDA, los hombres en general, el SIDA, el SIDA, que se cuiden los doctores, el SIDA, el SIDA, y también las enfermeras, el SIDA, el SIDA, que se cuiden las solteras, el SIDA, el SIDA, que se cuiden los bacanes, el SIDA, el SIDA. Y las mariposas.